la plataforma de trabajo está alcanzando ya un ritmo interesante. Son muchos miles de metros cúbicos, pero confiamos en que mañana pues pueda estar terminada. Y por tanto ya se puede empezar uno o dos. Esta ya de por sí es una situación muy complicada, inédita, decía el delegado del Gobierno. Pero es que además a todo esto se suma otra dificultad, la previsión meteorológica. Adrián Cordero confirma que va a llover. De momento hoy la lluvia no es un problema en esta parte del país, pueden caer cuatro gotas, pero serán anecdóticas también lo que caiga mañana, especialmente durante la primera mitad del día, pero insistimos, esto no va a condicionar esas labores de rescate, pero atención al sábado, sobre todo a partir de mediodía y especialmente al final de la tarde, la lluvia sí va a llegar, lo va a hacer además con cierta intensidad y se va a empapar bastante. Sobre esta previsión de lluvia, si Cecilia Cano le preocupa. Sí, bastante, porque no hay que olvidar que son trabajos a cielo abierto, son excavaciones que se están produciendo y que no se pueden cubrir de ninguna manera. Es algo que preocupa, ya no solo el tiempo, sino, como estáis comentando, la meteorología. Ya no solo el frío que teníamos durante los últimos días, sino además esa previsión de lluvia. No se puede cubrir una superficie para evitar la lluvia, ¿no? Pero bueno, sí puedes tener en cuenta el drenaje del agua. Y hacer zanjas para que si cae mucha lluvia, pues pueda drenar el terreno y dificulte, ¿no? Pero bueno, lluvia es la lluvia. Bueno, hemos traído a un bombero, a un especialista, David Rafuya. Muchísimas Hola. Gracias por Buenas venir. Es miembro de Bomberos Unidos y no sé si en alguna ocasión te has encontrado con una situación tan delicada como esta, tan difícil de acometer. No, desde luego que no. ¿Esto es una operación de rescate o esto es una operación de ingeniería civil en este momento? Al principio, vamos, tal y como están tratándose ahora el tema, es una obra civil y la competencia es de ingenieros. Cuando tengan que hacer los túneles horizontales, entran. A los espectadores en su pantalla, a ver si nos lo ponen también a nosotros aquí, ese agujero por el que cayó el pequeño Julen, de poco más de un palmo de diámetro, lo estamos viendo aquí, ¿no? Ese agujero es la primera vez que lo vemos y vemos también cómo cuando pasa la cámara el terreno ya se erosiona, pero tampoco tiene grandes marcas de haber sufrido mucha erosión por la caída del niño, ¿no? Me lo enseñaba un compañero tuyo esta mañana y yo he coincidido en eso, en que las paredes se ven enteras y no parece que haya marcas de que haya habido algún colapso de parte de la pared, y eso en principio es bueno. Eso es bueno. O sea, está estable el terreno por el que Julen habría caído. Cuando acabe esa imagen veremos el tapón, pero también vemos lo que nos lleváis diciendo los especialistas desde el primer día, ¿no? El terreno, lo delicado que es cada intervención a unos pocos metros, como están haciendo ahora con esos otros túneles, pueden debilitar este túnel también. En principio, este túnel, tengo entendido que lo han encamisado, han entubado el túnel. Encamisar es recubrirlo de una pared plástica, de otro material, ¿no? Es una pared metálica, parece ser, y nosotros no actuamos así. Cuando nosotros actuamos en catástrofe, la manera de entibar o de apuntalar una galería es con elementos de madera. Debido a las circunstancias y a los medios de los que disponen, pues han utilizado la mejor técnica que pueda haber, que es entubar una camisa metálica para evitar que las paredes colapsen. Oye, y David, ¿te llama la atención que Julen cupiera por aquí? Sí. El ser humano es sorprendente. En intervenciones que hemos tenido, ves a niños que meten la cabeza entre dos barrotes o se meten el brazo en un armario, que dices, ¿cómo ha podido llegar a meterse aquí? ¿Cómo lo ha metido si yo no puedo sacar luego esa cabeza? Efectivamente. ¿No? ¿Cómo puedo hacer eso? Sorprende, porque si es un agujero de 25 centímetros de diámetro, es una cuarta, algo más de una cuarta de una mano grande. Lo calculábamos el otro día, yo tengo la mano grande también, pero lo calculábamos, es poco más de un palmo abierto, es un orificio muy pequeño, con un diámetro muy pequeño, pero fíjate a ver si también nos ofrece Mario, nuestro realizador, esta imagen. Cuando acaba esta grabación, lo que nos ofrecen los servicios de emergencias es precisamente el famoso tapón del que hemos hablado en este tiempo, ¿no? ¿Qué condiciones tiene? ¿Es un tapón sólido? Yo eso no lo sé, eso que mejor lo podría decir sería un geólogo, pero sí llama un poco la atención lo compactado del terreno, porque si son elementos que han caído detrás del niño, se supone que tendrían que estar algo más sueltos, más disgregados, pero no sé, igual
O sea, lo que te sorprende es que sea un terreno tan compacto, sí, por encima de donde esté. Y que esté también sellado alrededor de lo que es la sección del pozo. No sé si es porque habrá caído algo de agua, humedad, o porque las circunstancias han hecho que se compacte así y ya está. La realidad es que está tan compactado el terreno que es inaccesible, que los servicios de emergencias y de rescate, los bomberos, la Guardia Civil, no han podido acceder, ni siquiera grabar las cámaras, con lo cual es un terreno que está realmente duro en este momento, ¿no? Eso parece. Déjame también que te muestre a ti y a los espectadores las operaciones que están llevando a cabo en este momento. Hoy teníamos una mala noticia, había un túnel oblicuo que se estaba trabajando en él, no lo hemos sacado, y que ha dado fallos. Como es tan volátil el terreno, las maniobras han hecho que se erosionara el terreno y han parado no fuera a provocar más problemas. Con lo cual, esto es en lo que se está trabajando en este momento. ¿Y esto, David, quiere decir que están desmontando la montaña? Sí, eso es de obra civil. Quien podría hablar mejor sería un ingeniero de caminos o un ingeniero de minas, pero eso se llama desmonte, y es rebajar la rasante del terreno, o bien para emplazar maquinaria, o bien, como en este caso, reducir esa altura que hay que salvar, y en vez de superar 80 metros, superar 50. Claro, o sea, están picando todo este terreno para que el túnel empiece mucho más abajo, pero nos dicen también que esta parte, la que conduciría hasta el niño, de manera horizontal ya, lo van a hacer pico y pala, claro, el servicio que ha venido de ingenieros y de mineros desde Asturias. Sí, sí, sí. Ese niño, Julen, dispone ahora de los mejores servicios de emergencia que hay en España y casi a nivel mundial. Porque yo he tenido la suerte de visitar la Brigada de Salvamento Minero en Asturias, y solo se dedican a eso. Entonces es una especialización, por eso lo van a hacer ellos, porque son los mejores. Y después está Bomberos de Albacete y la Guardia Civil, que en cuanto a rescates es lo mejor que hay. O sea que yo creo que el tándem en grupos de trabajo, parece ser que además están coordinados, que es lo más importante, sí, mejor es imposible. Oye, y David, ¿por qué dos túneles en paralelo? ¿Por si acaso falla alguno de los dos? Pues yo supongo que sí. Siempre que organizas una intervención o te haces un plan de acción para resolver una situación, siempre piensas en un plan B. Y aquí pues han optado por hacer dos plan A, o por la redundancia, ¿no?, que se busca. Y yo creo que vamos. Pero fíjate, aquí me surge una duda, ¿no? Este túnel oblicuo que habían empezado a construir y que ha dado problemas y que han parado, si estás construyendo dos en paralelo al túnel en el que está el chaval, ¿no puede remover demasiado el terreno esas labores en paralelo? ¿O cualquier opción en este momento, como vamos a contrarreloj, es buena? Eso quien lo habrá determinado habrá sido un conjunto de técnicos, ingenieros de minas y geólogos. O sea, que si lo están haciendo bien hecho está, de alguna manera. Está claro que si fuera una obra civil, no para un rescate, pues seguramente habrían hecho calas previas y habrían hecho un estudio del terreno. Y en este caso eso no se puede hacer. Entonces, habrán tomado esta decisión, pero si la han tomado, seguro que es la mejor. Sí, sí, nos decían que este tipo de obras llevan meses, casi años, ¿no? Y lo estamos haciendo en un tiempo récord. Hay una pregunta que cuesta hacer, pero si todo esto no funciona, ¿hay que volver a empezar? ¿Hay que buscar alternativas nuevas? Hombre, al niño, a ese punto no se va a irse. Estoy seguro que los equipos de rescate no se plantean abandonar, llegar a ese punto y ver si está ahí el niño o está más abajo. Y si no hay esa opción, estarán pensando en otra, ya seguro. El plan B del que hablamos siempre, ¿no? Uh-huh. Si esto no funciona, tener un plan B para... Para actuar. Estas son imágenes de la maquinaria pesada, de todos esos tubos con los que intentan reforzar y precisamente que no se desmoronen los trabajos. En situaciones como las que puede estar viviendo casi a 100 metros de profundidad Julen en este momento, ¿podría tener una bolsa de aire precisamente a raíz de ese tapón que se ha producido? Yo creo que va a depender un poco de las características del terreno y si hay alguna oquedad o es un terreno muy poroso. Hablaban de que era un terreno de tipo pizarra, uh-huh, pues puede que haya ventilación. De hecho, en espeleología hace simas a 400, 600 metros. Es verdad que es diferente porque son simas naturales, entonces tiene diferentes huecos y hay aire, no hay ningún problema. O sea que... ¿Alguna vez me he metido en una cueva, alguna vez he hecho espeleología y no es tanto el problema del aire como de los tóxicos, ¿no? Estamos hablando de un agujero, podría haber animales muertos, podría haber toxicidad a través de sustancias que están corruptas en este momento, ¿no? Sí.
que esté baja de oxígeno y que haya presencia de gases tóxicos, generalmente por descomposición de materia orgánica. Si hay alguna industria cercana, podría también generar, pero no es el caso, o sea que... Pues nos agarramos a la esperanza y gracias por el trabajo pedagógico, didáctico que estáis haciendo también los bomberos estos días. Muchísimas gracias.